Son muchas razones. Lo primero es la necesidad de buscar la manera de que el partido reconecte con los grupos que no son, que no les atrae la participación en política de manera específica, que no les atrae militar en partidos. Me refiero a jóvenes, a mujeres y a muchos ciudadanos incrédulos, ¿verdad?, que por el transcurrir de la política se han distanciado. Nuestro propósito fundamental es buscar la manera de que con nuestro accionar y con un sinnúmero de iniciativas que impulsaremos en el partido, tiremos hacia adelante y podamos conectar con esos grupos. No, entre Hipólito y Luis Abinader existen unas relaciones primarias que están en muy buen momento y nuestra candidatura es producto de esas buenas relaciones y de esos entendimientos y el consenso que ellos han arribado para presentar candidaturas conjuntas. Sí, sí, claro que sí. No, las encuestas dicen que los grupos, el grupo quizás electoralmente hablando más importante son los jóvenes y son los más distantes de participar en política. Por eso es el esfuerzo que tenemos que impulsar y el PRM ha presentado con la candidatura nuestra y de otros compañeros a diferentes posiciones un esfuerzo de renovación para poder llamarlos a que vengan con nosotros. ¿Una posibilidad? No, bajo ninguna circunstancia. Si siempre el PRM ha sido propio de las buenas relaciones entre Luis e Hipólito, desde sus orígenes, y hoy nuestra candidatura y la de Carolina es producto de ese buen entendimiento. El PRM, el germen, como él mismo ha dicho, de la división del partido es un tema del pasado. Gracias.